bien. Y ya como algunos hayan visto ya en el tutorial 2, que lo vamos a repasar, por sé que se los envié un poco antes de tiempo de la inauguración y entiendo que no todos tenemos el tiempo que quisiéramos. Vamos a repasarlo, pero lo más importante que cubría en ese tutorial 2, que igual lo pueden ver otra vez en YouTube, son las bibliotecas. Entonces, básicamente, las bibliotecas que son más importantes son Pandas, que ya comentamos que es la biblioteca base para importar y analizar nuestros datos. Entonces, con esto podemos importarlo en Excel y poder verlo en columnas y mover columnas, crear columnas. Matplotlib es la biblioteca más importante para visualizar la data. Queremos plotear X versus Y, utilizamos Matplotlib. NumPy, que es Numerical Python, es la biblioteca numérica para hacer los cálculos con nuestros datos. Si queremos crear una grilla, podemos hacerlo. Los análisis estadísticos están muy bien si los hacemos por NumPy. Seaborn es el más avanzado de esas bibliotecas básicas, diría yo, pero que te hace las figuras más bonitas. Para que tengan en cuenta, pueden buscar ejemplos Seaborn Data Analysis y pueden ver lo que hacen, pero te lo hace muy bonito y bastante simple, solo que te pide que la data esté ya en pandas de una manera más fácil de utilizar. Hay otras bibliotecas que pongo aquí y los comparto. Vamos a enviarles las diapositivas cuando acabemos la clase. Si quieren seguir viendo otras, pueden ver Stats Models, que es la biblioteca con funciones estadísticas avanzadas. Si ya no es solo promedio, mínimo, máximo, sino que les interesa hacer todo un análisis estadístico, pueden utilizar los Stats Models. SciPy, que sí que Mitch va a hablar un poco, lo estamos utilizando. Es para hacer computación científica avanzada, incluyendo regresión lineal. Entonces, muchos de ustedes, su modelo va a ser una regresión lineal. Y Scikit-Learn, la biblioteca más popular para aprender machine learning. Tiene muchas funciones simples para hacer machine learning. Entonces, vamos a hacer ahora un poco de live coding de Python. ¿Me pueden escuchar bien? Tengo un pequeño helicóptero o algo volando encima. Sí, gracias. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí lo hacemos todos juntos, chicos, así que por favor no duden en decir, Micaela, para un segundo, no encontré el archivo, no lo pude descargar, no sé qué. Lo voy a hacer con ustedes para que lo hagamos juntos. Lo primero es que les compartimos este folder de material, Club 7 de material, que ahora mismo se los voy a enviar por el chat de Zoom. Hola, una pregunta. Sí. ¿Dónde se encuentran las bibliotecas que tú mencionaste ahora? Muy buena pregunta. Ahorita las vamos a importar, esas bibliotecas, para que vean cómo las podemos traer a Python. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí. Ahorita se los voy Muchas a gracias. mostrar. Claro que sí. Entonces, lo acabo de enviar al chat de todos. Hagan clic en este link y les debería llegar a nuestro drive, nuestro folder, donde estamos compartiéndoles todo el material de Python. Y van a encontrar este documento, que es el que basamos el tutorial 2 en de YouTube. Y que se dan cuenta que tiene al final las cuatro letras, IPYNB, perdón, cinco letras. ¿Alguien sabe qué significa IPYNB? Python. Sí, exacto, es el Interactive Python Notebook. Así que es en los que estamos trabajando. Y hay distintas plataformas para ello. Una muy conocida que capaz se hayan visto es Jupyter. ¿Alguien ha trabajado con Jupyter? Sí, un poco, está bien, muy bien. Esa es otra muy parecida a Google Colab. Creo que fue una de las primeras en lanzarse de una manera tan colaborativa que casi no necesitas instalar nada. Y luego le siguió Google. Y obviamente Google es tan poderoso, ¿no? Que de la nada saca a todos de la competencia porque es muy poderosa. Entonces, lo importante es que esas plataformas no necesitas descargarte ningún software. Imagínense, si tienes una computadora viejita
o que se llenó, ya tiene muchos datos y ya no le entra nada. No tienes que borrar archivos para poder instalar, ¿no? Todo esto lo estás haciendo de tu Drive. Entonces, el poder es, de eso es increíble también. Totalmente. Sí, gracias, Mitch. Ahora quiero que todos vayan a ese documento y hagan clic derecho, Open With, y ya deberían tener Google Colab si hicieron el tutorial 1. Si es que no lo tienen, por cualquier razón, díganme y yo les enseño cómo conectar el app. Así que ahora es donde pueden decirme si pudieron o no pudieron abrirlo en Google Colab, el documento. Vuélvelo a hacer. Open With. Clic derecho. Hola. Hola, ¿sí? Micaela. Sí, estoy en Garalay. Buenas. Yo no tengo, no me sale Google Colab. Perfecto. ¿Te sale conectar más apps? Sea. ¿Puedes ver Connect More Apps, conectar más apps? Carolina. Sí. Muy entonces, bien. Haz clic en conectar más apps. Y buscas Collaboratory acá. Y pones agregar al Drive. Y te va a poner aquí instalar. Yo no voy a hacer clic porque me dice no, desinstalar. Pero a ti te debería salir install. Y ya una vez que lo tengas vas a poder abrirlo. Ok. ¿Alguien más que esté teniendo algún problema con este paso? Sí, yo no puedo descargarlo ni desde mi computadora ni desde mi celular. ¿De descargar el Collab, el Google Collab? Sí. Entonces, si estás en tu computadora, puedes intentar buscar Google Collab. Solo googlealo. Y luego vas a hacer clic en este link que te sale Google Collab. Y pones nuevo notebook. Deberías haber iniciado sesión con tu correo, ¿no? Ah, sí. Sí, yo ya la tenía. Ya he hecho algunos trabajos con eso. Solamente pensaba que quizás era necesario descargarlo. Ah, pero no. Pero ese paso yo me lo sé. Ah, súper. Entonces, si ya lo tienes, solo necesito que vayas sí. al link que envié del chat para entrar a este folder. Encuentres el documento que dice tutorial 2, notebook. Hagas clic derecho y pongas abrir con Google Colab. ¿Alguien más que todavía no llegó a esa parte? Le di instalar y no me aparece. Debo... Entonces, cuando le diste instalar, a ver. Capaz podrías intentar de la otra manera, de poner, buscar en Google Collaboratory y vale, abrir. Yo lo voy a intentar. Ajá, avísanos. Voy a mirar si puedo darles acceso a todos los estudiantes para que compartan su pantalla en caso de que, por ejemplo, quizás Daniela nos pueda mostrar qué es lo que ella ve. Claro. Voy a estar mirando. Claro. Carolina, ¿tú pudiste entrar? Sí, ya pude entrar a Google Collaborator. Muy bien, ¿pudiste sí. abrir el archivo? Perfecto. Sí.
Ya, entonces creo que tenemos solo una persona que no pudo entrar, que lo que podemos hacer, si todavía no puedes entrar, voy a continuar con este tutorial y luego... Yo puedo ir a un breakout room con Daniela. Ok, mientras que comienzo con esto. Sí. Ok. ¿Puedo ir contigo, Michelle, al breakout room? Es que también tengo algunos problemas. Sí, claro que sí. Entonces, ¿quién podría hacer el breakout room entre Ana y Micaela? Yo te mando. Gracias. Ya los, entonces ¿cómo? Mando a Micaela, a Michelle. Carolina y a... ¿Quién más? ¿A Pablo? No, solo Daniela, Pablo y yo. Michelle, a Micaela no la mandes. Espérate, lo voy a apuntar porque yo soy muy olvidadiza. Daniela, Pablo y Mica. Ya les voy a agrupar. Ana y Mitch. Perdón. Ah, listo, listo. Ya voy. Ya. Si alguien más necesita comenzarlo, pueden irse al breakout room con Michelle. Mientras tanto, les voy a seguir mostrando. Solo vamos a revisar el tutorial 2. Y Michelle, si es que no alcanza para que vean el tutorial 2, no pasa nada. Y pasamos al avanzado y van revisando ese. Y yo después me reúno con ellos y repaso el 2. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Todos los demás estamos bien? Ya puede. ¿Daniela pudo? Sí, ya. Buenísimo. Súper, Daniela. ¿Quién más era? Gracias. Entonces, solo ponme en un breakout room con Pablo, por favor, Ana. Muy bien, escucho confirmación de Ana. Listo, ya. Es que la vaina es que si hago, añadí el espacio para Michelle y para Pablo. Voy a darle clic a Open All Rooms. Todos los demás, por favor, ignoren la invitación. Ok. Muy bien. Mientras que sí, hacen un poco de debugging, que eso es exactamente por qué estamos haciendo esta parte del curso, chicos. Para que me digan, tengo un problema aquí, pero si no, no van a poder hacer los proyectos finales. Así que me encanta. Todos los que han dicho tengo un problemita, no pude entrar. Ahora ya saben todos cómo entrar. Estamos aquí en el tutorial 2. Básicamente, el notebook, como ya saben, el tutorial 1, son celdas, son enteramente celdas, y que puedo agregar celdas de texto haciendo clic en agregar texto. O puedo hacer clic en código. Agrego una celda de código que va a tener un numerito para indicar qué número de línea es. Y puedo definir variables al asignarles un número o lo que sea. Entonces ya tenemos esto. Y todo esto está basado en nuestra nube. Lo que quiero que todos sepan es que si van a File, Archivo, y buscan, y van a locate in drive, localizar en su drive, van a saber dónde está el notebook que ustedes están editando, para que no lo pierdan o algo. Aquí, por ejemplo, me dice que está en mi drive principal, está ubicándolo. Y no se cerró ni nada, solo abrieron otra pestaña para decirme en qué folder está. Y veo que lo estoy editando en Club 7 Material, ahí está mi Google Colab Notebook. Solo para que sepan. Bueno, luego, si es que ven, bueno, luego podemos ir bajando y quiero que bajen conmigo y que vayan corriendo. Si es que ustedes tienen de la misma manera que yo, van a ver que ya hay un output, o sea, un resultado de las celdas de código aquí abajo. Entonces, lo que podemos hacer es, si van a editar,
pueden poner clear all outputs. Y hagan clic en eso para que borre el resultado final y podemos ir nosotros corriéndola desde, como si fuera la primera vez. En edit, clear all outputs. ¿Todos pudieron? Sí. Súper. Entonces, una pregunta que recibí fue, ¿cómo? ¿Sí? Una consulta. ¿Está eso en el Drive? Porque no lo logro ver, no lo logro visualizar. ¿No logras visualizar qué? Ah, ya. Ya lo logré visualizar. Ya no hay problema. Súper. Gracias. Gracias por hablar igual, por si acaso. Muy bien. Ahora, el primer paso, la pregunta que recibí es, ¿cómo puedo importar todas esas bibliotecas a mi Python Notebook? Y las bibliotecas son solo, imagínense literal una biblioteca y cada cuaderno tiene una función súper interesante para que utilicemos. Entonces, en vez de yo crear la función de cómo hacer un promedio, puedo importar NumPy y ya me viene con todas las funciones. Entonces, pongo importar NumPy, corro la celda poniendo control y enter. ¿Todos pudieron correr esa celda sin problema? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ahora, NumPy es la biblioteca numérica de Python. Entonces, nos ayuda a poder crear matrices. Que matrices es solo, básicamente, un lugar de almacenamiento donde podemos crear información. Entonces, si quiero crear una matriz A que solo diga 1, 2, 3. Disculpa, ¿sí? Una consultita. Mencionaste que había que borrar algo. ¿Van a editar? Ya. Clear all outputs. Ah, ya, correcto. Gracias. Claro que sí. Solo para que cuando lo corran, recién les salga el resultado. Entonces, aquí estoy definiendo una matriz que se llama A. Es igual a numpy.array. Dice 1, 2, 3. Ahora quiero que agreguen 4, 5, 6. Separando cada número con una coma. Luego, la segunda línea va a imprimir qué tipo de data es la A, que me debería decir que es un NumPy array. La tercera línea va a imprimir el shape, que ya no va a ser 3, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego va a imprimir el primer valor, porque comenzamos siempre con 0. Imprimir el primer valor, el segundo valor y el tercer valor. Si quieren pueden intentar y hagan que imprima el cuarto valor, el quinto valor, porque comenzamos desde 0, sería 0, 1, 2, 3, 4. Aquí debería imprimirme 5. Y luego va a cambiar el primer valor de la matriz. Utilizando brackets podemos acceder a la información del lugar de la matriz número 0. Que el lugar 0 es este. Y podemos imprimirlo. Entonces, corran eso. Control, Enter. Y ahí imprimimos el tipo de data, NumPy array. ¿Qué tamaño tiene? Antes tenía el tamaño de 3, pero agregamos 3 dígitos, así que se volvió tamaño 6. Es bueno, es lo que estamos pensando. Oye, Mika, ¿sí? Yo soy una usuaria de Mac. Si yo le digo control, enter, no pasa nada. ¿Cuál es la opción para un usuario de Mac? Command, enter. Gracias, Ana. Command, enter si haces Mac. Yo le doy control, enter, me aparece una advertencia. ¿Tienes las comas aquí en tu NumPy array? ¿O qué dice tu advertencia? Warning, this notebook was not authored by Google. This notebook was authored by mpedrazash@utexas.edu. It may request access to your data store with Google or read data and credentials from other sessions, bla, bla, bla. Pero igual te sale el resultado. Vamos a decirle run anyway. Sí, run anyway, solo porque reconoce que lo escribí yo el notebook y no ustedes. ¿Esa es la advertencia que salía? Sí. Pero... A ver, vamos a darle aquí. Le doy... Me aparece tu correo diciendo que
que creó este blog de notas, es posible que solicite acceso a tus datos almacenados en Google o que lea información y credenciales de otras secciones. Revisa el código fuente antes de ejecutar el blog de notas. Si tienes preguntas, comunícate con la persona que creó este blog de notas. ¿Y pusiste ejecutar de todas maneras? Run anyway. Sí, eso también lo puse. Igual te sale eso. Sí. ¿Y te sale este resultado o no? Tengo una pregunta. ¿Los espacios son importantes? No, los espacios aquí no son importantes. Solo sabes que es NumPy es numérico, es que solo importan los números. Y lo que reconoce es la coma y el número. Entonces aquí no es importante. Aquí igual puedo hacer eso. Ana María, ¿igual te corre cuando haces la advertencia? Me da una cosa que dice, solo me muestra un guión con un 4. ¿Cómo así que la profesora tiene más problemas con los estudiantes? Pero no te preocupes, si quieres sigue. Lo que voy a hacer es solo les voy a ir mostrando y con Michelle vamos a hacer un código desde cero, así no hay problema de autorización y que comenzaron con el notebook de otra persona. No sé por qué les está dando ese error, pero debe ser porque ustedes no crearon el notebook, sino que lo abrieron. ¿Cuál es el error? Le doy en ejecutar de todos modos, a ver qué tal. Sí, ejecutar, o si no lo pueden abrir en playground mode, si quieres mostrarle eso a Micaela, file, open in playground mode, que significa yo hago lo que yo quiera con esto, independiente de las autorizaciones, pero no se va a guardar. Y eso estaba en file, open in playground mode. File, open in playground mode. Es una buena manera para que te dé igual, le dices a Google, no me importa las autorizaciones que hay o los permisos en este archivo, porque no se va a guardar. Yo puedo jugar, por eso se llama Playground. Gracias. A jugar con los datos. Gracias, Mitch. Claro que sí. Listo, hice eso, le di clear all outputs. Vamos a ver. Super. Ahora intenta correr esta celda. Y ya estaba creada, digamos. Y tienes que correr desde el principio, ¿no? Desde import numpy, perdón. Import numpy y luego puedes correr esta. Porque vieron que si no importaba NumPy me salió una advertencia. Entonces tienes que importar la biblioteca, pero estamos utilizándola aquí cuando llamamos NP. Y no sabe qué es NP, al menos que lo definamos aquí arriba. ¿Qué tal vamos? ¿Salió? Disculpa, Micaela, me sale name error. ¿Name error? Uh-huh. Name error. ¿En qué parte? ¿En importar o en el de NumPy Array? Cuando le di play en la flechita que está al costado del A, sí. Igual en el punto right. Sí, me sale name error. Para import NumPy as NP, le diste ahí y no quiso. Sí. O sea, ¿alguien más tuvo un error? Me sale con color rojo. Les di acceso para que si necesitan compartir la pantalla con nosotras, puedan. Esto es lo que vamos a hacer. Como parece que hay muchos problemas de que ya ha sido creado esto y que no hay accesos, entonces les voy a mostrar rápidamente una revisión de lo que se vio en el tutorial 2 y luego con Michelle van a crear su notebook desde cero para que ahí sí veamos si hay algún problema diferente. ¿Ya? Así que voy a continuar y ya
comenzamos con el tutorial de Mitch, porque es el más importante, porque es de su proyecto. Claro, entonces, así que perfecto. Les explico un poco. Esto es más que nada seguir. Si pueden, entonces le siguen con Shift Enter a Micaela, pero si no, no hay ningún problema. En este no se preocupan. En el siguiente lo hacemos todos desde cero. Ajá, comando, Shift Enter o Control Enter, cualquiera de los tres IP. Bueno, luego, esta es otra manera de crear una matriz. Quiero crear una matriz con 10 ceros, que lo voy a llamar B. Si corro esto, me va a salir literal. B es una matriz que tiene 10 ceros. Puedo hacer lo mismo con la función numpy.ones para crear 10 unos. Lo corro y me crea 10 unos. Luego también hay una función que se llama numpy, o sea, np.linspace, que me dice, crea valores desde 0 a 500 y quiero que crees 10 valores. Entonces la computadora va a averiguar cómo crear 10 valores entre 0 a 500. Y creo otra variable y, que va a ser mi matriz, que es de 0 a 1000 y que solo sean 10 valores. Entonces si vemos x, es 10 valores que van, comienzan en 0 y terminan en 500. Luego puedo mira, que no, mira que no, son valores aleatorios porque a mí me salieron los mismos que a ti te salieron. Claro, por eso si corren el mismo script va a ser el mismo resultado, todos deberían tener lo mismo. Luego en promedio podemos utilizar la función numpy.min, por eso decimos que es estadístico, porque ya tiene la función min de el promedio de mi la biblioteca numpy. Matriz X, así que de la biblioteca numpy.min lo corro y sabe que el promedio de 0 a 500 es 250, que nosotros tiene sentido, ¿no? Es la mitad. Podemos. Y una pregunta, entonces, el punto, eso es muy importante que vean que la biblioteca, ponemos la estructura del código, es poner biblioteca, en este caso np, porque dijimos que numpy, en vez de escribir numpy cada vez, solo escribimos np. Punto, y ahora estamos llamando a la función de esa biblioteca. Y en este caso, la función de la biblioteca numpy de interés es min. Así que np.min. Y luego, dentro de los paréntesis, el argumento es el variable al cual le vamos a sacar el promedio. En este caso es a x. Y x lo creamos de esa manera. Y como pongo solo el variable así, el nombre es del variable que cree promedio, y lo corro, la computadora me va a decir, esto es el valor de promedio, solo me lo imprime. También puedo yo decir, imprimir el promedio de X es, y agrego el valor de promedio, pero lo tengo que agregar como string, porque esto es otro tipo de data. Esto no es número, como pueden ver, estos son palabras, y las palabras son strings. Entonces tengo que poner una función que se llama string, que eso es solo de Python, por eso no necesitas biblioteca. Y pongo mi variable promedio adentro para que cuando lo imprimo va a decir el promedio de X es y lo convirtió en una palabra 250. Y ahí puedo utilizar el signo de suma entre estos porque son el mismo tipo de data. Si no pongo mi string cuando quiero imprimir algo, miren que me va a salir un error. Error tipo, can only concatenate string. Solo puedo juntar un string con otro string. Not un numpy float, porque se dio cuenta que promedio es un tipo de data float numérico, que es de numpy. Bueno, luego puedo encontrar el valor máximo de X y el valor mínimo utilizando lo mismo, esa función que viene de la biblioteca numpy. Entonces, si corro esta, me va a salir el valor de X, máximo de X es máximo, que aquí definí esa variable, y el valor mínimo es, y definí la variable mínimo acá, lo corro y sale, es 500 y el valor mínimo es 0, que tiene sentido, porque ven, voy chequeando todo lo que me dice la computadora. Si X lo definí de 0 a 500, tiene sentido que el mínimo sea 0 y el máximo sea 500. Ahora la biblioteca Matplotlib, esa es la que nos ayuda a visualizar los datos. Entonces, lo primero es importar la biblioteca, y la importé como PLT, como plot. Y luego esto es algo que solo utilizo para que se vea más bonito cuando salgan las figuras. No es necesario, pero siempre pongo estas dos líneas juntas. Entonces corro esto y luego puedo utilizar la biblioteca plt. Como Mitch dijo, es la estructura, biblioteca.
Y luego esa es una función, figure. Y dentro pongo el tamaño del figure. Eso siempre pueden solo copiar y pegar antes de hacer sus figuras, porque dice inicializa una figura aunque esté vacía. Y luego la segunda línea digo plot, con, o sea, función de la biblioteca, punto, la función plot con la O ahí. Y en el paréntesis pongo, ok, ¿qué quieres plotear? ¿Qué quieres visualizar? Y digo X y Y, son las dos variables que si se acuerdan las definimos del mismo tamaño. Para plotear algo así tiene que ser el mismo tamaño X y Y. ¿Dónde están? Aquí están. Dije que eran X tiene 10 valores y Y tiene 10 valores. Entonces, una vez que corremos eso, crea la figura. Esto de fix size solo le indicó que sea de width, sea 12 inches, 12 pulgadas, y de height, 7 pulgadas. Solo para que entre en mi pantalla, por si la hago muy grande, ya no voy a querer verla. Y veo que ploteó X en primero siempre el valor de X, el eje X, el de abajo, de 0 a 500, coma, y pones qué es, cuáles son tus valores del eje Y, que ahora vemos que es nuestro Y, que es de 0 a 1000. Y les puedes llamar otra cosa. Entonces, a eje X, puedo definir un variable eje X, que lo defino como mi otro variable, eje Y. Y eje Y lo voy a llamar, lo voy a asignar los valores de Y. Y aquí puedo poner eje X y eje Y. No es que tiene que tener ese nombre de variable, solo va a utilizar la misma data. Y me salió lo mismo. Luego podemos hacerlo un poco más bonita y digo, la misma línea de crear la figura, inicializarla, pero en vez de plot de punto plot, que me creó una línea, quiero que me muestres solo los puntos que hay. Scatter. X, Y. O sea, qué tipo de data en el eje X, eje X, eje Y. Color rojo y tamaño de los puntos que sea 55. Luego con la biblioteca, plot, punto, X label, que esto me ayuda a agregar un label a my X axis y el Y label a your Y axis. Si corremos esto, ahí me sale la misma data, 0 a 500X, pero tengo un label for my X axis, tengo un label for my Y axis y tengo 1, 2, 3, 10 points that we know is the data we wanted to plot. Puedo cambiar el color, digo green. And it's going to plot it green. And how do I know what other parameters I can change? Right? I can change the size, 100. How would I know what to change? ¿Cómo sabría qué cambiar? Puedo buscar, abro aquí otra pestaña y digo matplotlib, la función scatter. Y aquí me sale matplotlib.pyplot.scatter, que eso era exactamente lo que estábamos haciendo, solo que utilizamos el PLT. Y me dice, tienes que plotear X and Y. X and Y can be floats or array-like shapes, which is the data positions. So X aquí, Y acá. S equals, el default es none. O sea, normalmente si lo ploteas no te pide esto. Pero dice the marker size in points. Entonces ya sé que este es el tamaño de mi marcador, de mi marker, de mi punto. C equals none. Aquí C es list of colors, the marker colors. Entonces ahí pude hacer red, white, o sea, puedo cambiar el color o puedo especificarlo así. Te explica, básicamente, es los colores. Luego hay otro parámetro que puedo agregar, marker. Y así pueden ver que puedes agregar transparencia, mínimo de los ejes, máximos. Hay bastantes parámetros que podríamos haber agregado. Como por ejemplo, marker, dice, the marker style. El default es una bolita así, pero puede ser diferente. Entonces puedo intentar hacer eso. Y voy a mi tutorial 2. Y agrego aquí, marker. Y este era el default, si se acuerdan. Y ahora quiero que sea estrellita. A ver qué pasa.
Oh, estrellita, qué bonito. Entonces pueden modificar ustedes como quieran su plot. Puedo agregar otra línea que diga, es el plot que hace lo mismo, pero ¿se acuerdan que me dibujó una línea aquí arriba? Puedo agregarla y que esté en el mismo, en la misma figura, a ver. Claro, no acepta marcador ni tamaño porque no son puntos. Ahí está. Entonces ploteó, primero ploteó el scatter, mis estrellitas, luego bajó, leyó la tercera línea, hizo plot la línea y luego los labels. Bueno, entonces así podemos ir modificando y alterando nuestras figuras. Así como ven, aquí utilicé NumPy y utilicé Matplotlib, las dos bibliotecas más importantes para poder hacer este tipo de figuras con sus propias datas. Normalmente, pero ustedes no van a crear la data de decir X es igual a 1, 2, 3, sino que ustedes van a importarlo de Google Sheets de tipo de Excel, ¿no ve? Entonces, lo primero que van a tener es, voy a entrar aquí, ustedes también pueden copiar ese link. Voy a agregar otro acá. Pueden abrir el spreadsheet para ver exactamente al que me refiero. Y aquí se llama ejemplo. Y creé una columna X que va de 0 a 80 y una columna Y que va de 0 a 512,000. Entonces, digamos que esa es la data de la que yo estoy viendo. Es la data que encontré en internet que quiero utilizar para mi proyecto. ¿Cómo voy para importarla a Python, a mi notebook? Y no importa que esto no se llame X, lo puedo llamar otra cosa. Para este ejemplo lo llamé X y Y, pero lo pueden llamar variable 1 y variable 2, como quieran. El primer paso es que se aseguren de poner compartir y que sea disponible para que cualquier persona o programa pueda compartirlo, pueda tenerlo, anyone with a link on the internet, que no sea restricted, porque si está restricted o solo es gente con mi correo, tu computadora no va a poder abrirlo. Tiene que ser anybody with a link, puede verlo o editarlo, lo que quieran. Yo en este caso puse verlo. Y ahí está eso. Pero no es este link el que copio. Solo lo único que me aseguré es, ok, que todo el mundo pueda compartir, pueda ver esto. Por ejemplo, que mi computadora tenga acceso, que no esté restringido. Luego copié este link de aquí arriba que pueden ver. Que le dice a la computadora, está aquí exactamente mi data. Entonces, si voy otra vez a tutorial, aquí definí un URL que ustedes pueden copiar y pegar esta celda para que se den cuenta y solo cambian el link a su spreadsheet y algunas variables. Todo lo que escribo con un numeral antes es un comentario dentro de una celda de coding. Perdón, unas campanas acá atrás. Pero si saco esto, va a creer que esto es un código y va a querer correrlo y no lo va a entender porque no he definido ninguno de estos variables. Entonces, por eso pongo el numeral para decir, no evalúes esta línea. Esta línea es solo para que yo sepa lo que estoy haciendo. Entonces, este es el URL de nuestro Google Sheet. Y acá puse, ojo, no es el mismo que el de compartir el Google Sheet porque lo copié aquí, como se dan cuenta, son muy diferentes. El doc ID es algo que tengo que definir, que está dentro del URL entre spreadsheets D y el, antes del edit. Entonces voy a spreadsheets D, ¿ok? Entonces comienzo aquí y es antes del edit. Entonces solo esta parte es lo que puse aquí. Y vean que está todo con una comilla, un single quote, o puedo hacer double quotes. También podría haberlo hecho así. Pero para definir básicamente que esto es un string, que esos son como palabras para que el computador entienda, que no son números ni nada que estoy definiendo.
Y bueno, lo definí ahí, el Doc ID, que ustedes tienen que sacar de sus propios links. El GID es lo que sale aquí justo después de que dice GID es igual a, en este caso es cero. Entonces lo puse ahí en cero. Asegúrense otra vez que tenga las comillas, que no sea así, porque ya no podría concatenate strings con número. Finalmente, este es el último paso. Sé que parece un poco complicado, pero una vez que lo haces ya no es nada complicado. Es que voy a definir mi data frame. Aquí ya es lo importante de Pandas, que es la biblioteca que importé. Asegúrense de correr esta celda primero. Y hay una función que se llama pd, o sea, pandas, punto. La función se llama readCSV. Y a veces... Bueno, read-csv es lo que va a leer mi Google Sheet. Y aquí, esto siempre va a ser constante, va a ser así, más mi doc ID, que ya lo puse acá, más, esto es algo que no estaba en nuestro link, por eso tuvimos que ponerlo aquí, más lo que ya hemos definido, el variable de GID, y agregan esto para que sepa qué formato es. Y una vez que corro eso, voy a crear un data frame, porque con Pandas lee esto y crea un data frame. Y vamos a ver las primeras 5 filas utilizando punto, head y luego 5, que me dice, ve la cabeza, o sea, lo primero de las primeras 5 filas. Corro esto. Y si se dan cuenta, aquí puedo ver X, Y, las primeras 5 filas. Eso es lo que tenía en mi Excel, cuando lo subía en mi Google Sheet. Vamos a ver. Las primeras 5 filas, que son 1, 2, 3, 4, 5. Del 0 al 20, X, Y, del 0 al 8000. ¿Será eso? X, 0 a 20, Y, 0 a 8000. ¿Te lo importó? O sea, en verdad te importó todo. Aquí les muestro las primeras 5. Entonces, si saco eso y solo corro eso, ahora me está mostrando todo el data frame, que son 16 filas. Normalmente no quieres hacer esto, pero capaz tengas 10,000 filas. Entonces, por eso digo, head, solo mostrarme las primeras 5. Lo mismo, ¿cómo hubiera sabido que tenía que poner un número 5 para 5 filas? Voy a mi Google, que es mi amigo, y pongo pandas head. Puedo poner función o solo pongo pandas head. Y hay algo aquí que sale pandas.dataframe.head. Sí, es lo que yo estaba viendo. La documentación. Y aquí puso hasta el mismo ejemplo. N es igual a 5. Default es 5. Entonces, si ni siquiera hubiera puesto el número 5, el default ya hubiera sabido que es 5. Y es el único variable que tiene. Por eso ni siquiera tuve que poner n es igual a, porque ya supo que solo hay un variable. Solo hay un parámetro que importa. Y me da un ejemplo cuando bajo la documentación. Pandas.dataframe. Aquí crearon un tipo de dataframe. Ok. Entonces puso columna, animal, y puso todas estas variables dentro de animal. Y luego dice viewing the first 5 lines. Solo puso head y salieron los primeros 5 animales de su lista. Si lo cambió 3, salen 3. Y si puso negativo 3, salen todos menos los últimos 3. Entonces, ven que aquí la documentación les dice exactamente cómo utilizar las funciones. Aquí está. Pero bueno, continuamos. Cuando tengas el data frame, que es lo que seguro todos ustedes van a tener, va a ser un data frame, podemos definir variables que sean solo sus columnas. Entonces, por ejemplo, ahora una variable X, voy a decir que es data frame, que todo esto es mi data frame, punto X. Esto es muy importante. Y aquí lo voy a poner en comentario. Para asignar sus columnas, utilizamos el nombre del data frame, en este caso DF, más un punto y nombre de la columna.
Entonces df.x me dice es esta columna que me importa. Si es que yo voy y pongo x es igual a df.y, me va a salir que df.y, esta es la columna que estoy definiendo como el variable x. Si hago eso, como ven, esto es, son los valores de y. En cambio, si hago x, el variable x va a ser 0,80. Entonces, punto y el nombre de tu columna. Y puedo hacer lo mismo con y. Y es igual a df.y y puedo plotearlo utilizando, ya definí la biblioteca más arriba, matplotlib.plot x, y. Y puedo hacer lo mismo de agregar puntos y que no. Entonces, ¿todos pudieron correrlo hasta acá? Súper. Esto de verdad, sé que cuesta al comienzo, pero una vez que ya tienen estos pequeños funciones y bibliotecas y ya sepan cómo usar lo básico, ya pueden importar un Excel, ya pueden plotearlo y hay distintas maneras de hacerlo, ¿okay? Michelle les va a compartir un poco más sobre eso. Sí, ahora lo que podemos hacer es tomar un descanso de 5 minutos y de ahí vamos a seguir adelante. Estoy todavía pensando si hacemos el otro código, que es un poco más avanzado, o mejor preguntas y ver el, revisar el material, como estamos a un poco de acabar con el curso por el día de hoy. Por ahora, algunas preguntas de lo que Micaela ha estado explicando del código, algunas cosas en las que podríamos, que todavía no entienden muy bien. Sí, bueno, yo tengo una consulta. Claro que sí, adelante. Bueno, yo le he estado tratando de hacer el video tutorial en otra hoja, no aparte. Y ajá, respecto a lo que es, ¿dónde está? El darle la forma del print y el promedio de X es, abro paréntesis, bueno, abro comillas, ¿no? Más el str promedio. Me sale error. Voy a compartir pantalla al toque. Sí, excelente. Podemos ver ahí en carne y huesos cómo se hace eso. Ok, ¿sí logran ver mi pantalla? Sí. Sí. Ya, me aparece ese mensaje de ahí, de error. String. Dice name, el nombre, promedio is not defined. Ajá. Promedio. Entonces, corre la celda de arriba, donde definiste. Corre esa celda. Dice name, np is not defined. Entonces, no sabe qué es numpy. Entonces, sube donde importaste numpy. Ahí, corre esa celda. Ya. Ahora, baja la celda donde definiste x. La de arriba, donde definimos el variable x, eso, no, justo más abajo. Un poquito más abajo. Ahí ya, esta de acá. Ajá, corre esa. Ahora corre la del promedio. Ahí sí nos sirvió, ahora corre la de print. Entonces, este es un excelente ejemplo de cómo el código depende de la línea anterior, ¿no? Entonces, primero teníamos que correr la celda que importa la biblioteca. Si eso corre, entonces recién podemos definir el variable x que depende de la biblioteca numpy, porque estamos haciendo, utilizando su función linspace. Y luego que definimos x, podemos encontrar el promedio utilizando la función de numpy. Y después de encontrar el promedio, podemos correr la celda que está imprimiendo el promedio de x es y el promedio en strings. Así que buenísimo. Correcto, muchas gracias. Ya vi cuál era el error. Muchas gracias. Ahora sí dejo de compartir. Perfecto. ¿Alguien más? Que tenga alguna. Daniel, adelante. Para correr la celda solo es control. Control enter o command enter o shift enter. O se aprieta en ese botoncito play que vieron al lado de cada celda. Sí. Esas son las distintas maneras para correrlo.
Micaela también les puede mostrar con, creo que es Runtime, ¿no? Runtime, hay distintas opciones. Puedes correr todo de una, correr esa celda en la que estás trabajando, o si seleccionaste una parte de una celda, o correr la siguiente celda, ¿no? Así que hay muchas opciones. Vale, otra pregunta. ¿Para el proyecto es necesario crear una nueva data o solo modificar este mismo documento? Definitivamente pueden utilizarlo como template los tutoriales que les vamos a estar pasando este fin de semana. Así que no hay necesidad de inventar todo desde cero. Más bien preferimos que no, ¿no? Si no hay necesidad y pueden empezar a utilizar eso, solo cambian el link de su tabla y para poder avanzar más, ¿no? Y ahí pueden desarrollar y ser tan creativos como quieran, pero no hay necesidad. Pueden empezar con esto de templates. Y Michelle, quiero mencionar una cosa, y es que si ustedes sienten que les gustaría volver a ver esta charla que dio Mika, nosotros estamos grabando la sesión y cuando la sesión esté disponible la podemos compartir con ustedes para que vuelvan a hacerlo, no sé, si, no saben cuánto tiempo se va a demorar, pero quizás esta noche o mañana en la tarde, si tienen tiempo y interés, pueden volver a verlo. Y este es el tutorial 2 que puse en YouTube, así que ya lo tienen para reverlo en YouTube. Pueden decir, es que no entendí muy bien cómo hacer esto y pueden correrlo y sí. Pero esto era lo que queríamos hacer el primer día. Queríamos poder asegurarnos que todos ustedes puedan correr las celdas, puedan abrir Google Colab, nivelarnos. Ya estamos todos nivelados. De aquí solo podemos ir para arriba. Sé que la primera vez cuesta bastante. A mí igual me costó mucho cuando estaba aprendiendo código y todo es medio confuso. Pero por suerte la computadora es medio inteligente y a veces nos dice como que esto no está definido. Entonces ya podemos ir viendo, pero tenemos que aprender a justo lo que hicimos hoy. Debug se llama el proceso. Buenísimo. Entonces aquí voy a poner el timer. Hacemos unos 5 minutos de pausa técnica para que se estiren, se levanten, agarren un vaso de agua. Yo sé que me quiero ir a servir más café. Y luego volvemos después de 5 minutos y ya son unos últimos puntos finales para prepararnos para mañana. ¿Súper? Una cosa que yo quisiera decir es que no sé si vieron a través de Slack que Sofía mandó un reto nuevo. Yo había agregado, mientras ustedes estaban con el tema de Python, una diapositiva nueva y también generé un documento en Google Doc. Pero, venga, lo voy a cambiar, lo voy a poner, les muestro la diapositiva y así en estos 5 minutos de descanso, si se les ocurren ideas, pueden irlas acumulando a medida que les vengan a la cabeza, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar muy brevemente, antes del descanso, aquí, yo había puesto esa diapositiva acá antes del final. Lo que Sofía nos dice es que ellos quieren que cada club genere una lista de palabras que son nuevas e interesantes para ustedes y que no tienen que ser muchas palabras. Ellos parece que los jurados no van a medir el número de palabras, sino más bien cuáles son más interesantes.